antes de conocer a mi Señor. Fe y esperanza es la que tengo ahora en mi corazón. Pero a mí siempre, siempre me predicaba que la droga es un veneno que me mata. Pero yo no hacía caso al Evangelio, por eso me veía preso en ese infierno. Ese veneno a ti te va a matar. Ven, Jesús te ama. No será difícil con Jesús lograrlo. Yo que muy mal caminaba en esta vida, ahora soy un hombre que con Dios camina. Cristo, ya no queda mucho tiempo. Yo canto para Jehová, mi Dios eterno. Puedes salir tú de ese infierno que te arrastra, que la vida es muy bonita y la droga no da nada. Dios puede hacer de ti el hombre que tú eras, olvidar esa
despreciar ese hermoso mensaje, muchos problemas vinieron a mí. Incluso estuve en la cárcel y mis amigos no llegaron allí. Mas un domingo inesperado un cristiano me fue a ver, y en ese instante me acordé de aquel mensaje que desprecié. Señor, perdóname. Señor, no quiero más andar robando, no quiero más andar sufriendo por mi maldad, porque la droga me va a matar. Muchos dicen que estás aquí y que tú cambias con tu poder tal como soy. Estoy aquí, quiero cambiar. Ayúdame, 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 ayúdame. Salir de la droga que me tenía atrapado. Me has hecho ver la verdad y es la cara del diablo. Estabas jugando conmigo como un muñeco de trapo. Había robado el amor de mis hijos, de mi mujer y de mis hermanos. Ahí caminé, allá en un mundo sin salida caminé, con una venda en los ojos caminé, una puerta sin salida caminé. En los ojos.